Que dice, yo cuando las amigas de mi mamá me dicen que quiero una... ¿Qué cosa? Me dicen, lo quiero para mi hija. A mí me pasó, pero con la señora de la basura. O sea, la señora que recogía la basura, sí me dijo. Que se case con mi hija. Yo me sentía así ese día. Mi vida pasar ante mis ojos al ver cómo se me cae el vaso de la licuadora frente de mi mamá. Ay, ahí cagaste. No hay quien te salve ahí. Calla, fan de FNAF. ¿Qué canción es? No sé, seguramente un fan de FNAF lo conocerá de verdad. Sí, que le metía. El elevador se inventa en 1857. GTA 6, Lucía. Para ganar esta batalla necesitamos permanecer juntos y de alguien que nos ayude. CJ llegando a Vice City. Oye, what the fuck, ¿lo hicieron HD? ¿Qué mierda? No, qué mierda. Me tomo mi lechita, mu, mu. Como todo un hombre. Puta madre. Para superar tus miedos debes enfrentarlos. El esquizofrénico. El fan del T-Match y el jugador de LOL viendo quién tiene menos afecto femenino. Yo te gano. Yo no hablo ni con mi mamá. Tremendo, soy jugador de LOL, dice. En serio, peleemos, mano, peleemos. Fan de Dari, mucha madre. ¿Cómo fan de Dari? Gente, pero acá también hay damas. ¿Damas? ¿Dónde están las damas? A ver. Según mi Instagram, tenemos 10% de mujeres en mi Instagram. ¿Quién dice? Chamare. ¿Dónde? ¿Damas? ¿Qué? ¿Mujer? ¿Dijo mujer? ¿Dónde? No, mi madre, tranquilo, que el pescado no tiene espinas, el puto pescado. De chocolate. Era hueso nomás. Oye, ¿pero ese spoiler de Shingeki? ¿O de qué era esto? Yo y mis compas, después de haber dicho que el Free Fire es basura en un colegio público. Puta, cagaron. No mames. Colegio público todavía. No puede ser colegio nomás. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Y sonora la jota mi nombre y mi valor me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Más imbécil. Mi mamá, ¿qué estarán haciendo? Solo fueron a comprar pan. Yo, el panadero y mi abuela defendiendo al pan de un pansexual. Fan de Taylor Swift y el jugador más viejo de Roblox peleando para ver quién es más ra. Regresa la luz en la madrugada. Yo con el pilín bien metido en el enchufe. ¿Por qué? Encima, ¿cómo entra eso? Hoy tienen el emote en el chat, qué mierda. Yo viendo como mi. Yo viendo a mi pinga parada después de 5 pajazos. ¿Qué he hecho? Puta madre. Mírate. No estás consciente. Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Pobre pene. Está noqueado. Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad.
O qué hago de cena. Bueno, aquí estamos con Fernan y su hermanita. Ahora me traje a mi hermanita a entrenar por primera vez, así que le vamos a dar con todo. Fernan, qué nena tu hermana. Ven, respeta, es la primera vez que la ves, ven. Tranqui, tranqui. Pampiel. No, ¿qué pasó aquí? Todo comienza cuando no hay nada que hacer. ¿Qué pasó? Bueno, era armado, obvio, ¿no? Porque eso es... Fernan le hubiera metido un putazo. A todas las sin ardidas. A todas las sin guardas. Ay, yo no había visto mano a los. No, hay que decir antes, Adidas. Que decía Adidas. No es amarra, marca amarra. Cuando estás en con el colectivo lleno y se sube una embarazada. No. Güey, llevo rato viendo a este güey, no sé qué chingado estás haciendo. ¿Qué estás haciendo, güey? Nada, güey. Ponte el instructor, viejo. Está allá. Dale otra, Laurita. Dale otra. ¿Qué? Dale otra, Laurita. Oye, si están así, ¿o? ¿Qué mierda? Güey, llevo rato. ¿Qué mierda? Háblame en el tubo. ¡Suave! ¡La concha! Mobs de Minecraft van a enterarse que tienen... Desarrollador brasileño. Hoy se fue pulando. Pero para, ¿en cuál se puede? Así sí quiero jugar, fuera vaina. Me hago un equipo así, los hago campeones. Un equipo full Minecraft, los hago campeones. FP. Hoy tengo un golpe de juegos nuevos ahora de PlayStation 2 para probar. Mano, te quiero. Está suspendido por 953.710 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¡Oh, Dios mío, Clarence! Estuve con la señorita Baker el otro día y... bueno, lo hicimos. Yo también lo hice, Jeff. ¿Cómo que también se lo hiciste, hermano? Sí, viejo, todos lo hicimos con la señorita Baker. ¡Oh, Dios mío, hermano! Eso significa que... Tiene sida, Jeff. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cosa? Martillazo en el amor. Amigo, bueno, está bien, ¿no? Cada quien. Los 5 países más obesos de América Latina: Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela. ¡No! ¡No mames! Era su ulti, huevón. Su ulti, con... es su fatality, ¿no? No mames, tiene la mitad de vida, weón. A la vez. Les pido a mis padres que no entreguen mi habitación porque tengo clase virtual. El HP de mi padre entrando en bolas a buscar su toalla para la ducha. Ah, que no entren, no entreguen, digo. No sé, no me pasó. ¿Qué es esto? Un ateo viaja al pasado para comprobar que Cristo no existió, pero al llegar descubre que sí existe. Y en un intento desesperado por eliminar el cristianismo trata de deshacerse de él. Delata y vende a Jesús para que lo ejecuten. El ateo, al darse cuenta de lo que hizo después de que Jesús dijera: al final llegaste, Judas. No. Mickey Mouse, destruiré todo lo que amas. Llega Max Steel y Goku en un coche. Eso lo veremos. Todos mis juguetes, todos mis otros juguetes. Mucha su madre, la que se va a armar. Yo no tenía tantos juguetes. Llega. Yo en una fiesta, perdón, no me gusta bailar. Yo en la cocina mientras frío unas papas. Ella, seguro que nunca hiciste nada con ninguna mujer. Yo en la habitación de Afrodita. La mierda. Pobre Afrodita, se quedaba echado porque no podía pararse después de eso. Mujeres meando normal, hombres aumentando la fuerza de impacto de chorro de orina para quitar la mancha de que no se quiere desintegrar. Ya, yo me acuerdo que
Una vez fui a una discoteca, pero de esas hechas mierda, o sea, de esas así que van puro drogadicto. Y en el baño había una cucaracha en el water, ¿no? Estaba borracho, y estaba jugando a darle. Mujeres con depresión. A ver. Le puedes poner todas las cabezas no. que tú quieras. Lo importante es que hagas la prueba. Tu propio toto. Y ya se nos acabó el tiempo. Verga. Esos fueron todos los Art Attacks para que le demuestres a tus amigos que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Te veo el próximo programa. Puta, qué sad, weón. Ey, hermano, ¿qué? Me llevé prestado a tu perro, mañana te lo devuelvo. Pucha, tomale mi perro. ¿Quién presta un perro? Cuando te dan un balonazo en el colegio, siempre hay un brother que te mira así. ¿Estás bien, mano?